Carlos Guzmán es licenciado en administración. Su interés en el fenómeno OVNI lo llevó a escribir tres libros sobre el tema. Es representante en México de la mutual UFO on Network. El Get Carlos Guzmán nos conduce al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Allí, el 3 de mayo de 1975, el piloto Carlos Antonio de los Santos vivió una situación dramática al comando de una pequeña avioneta. De los Santos asegura que sobre Tequesquitengo fue interceptado por tres objetos voladores no identificados. El GET se dirige al Centro de Control México, en el aeropuerto, para investigar qué sucedió realmente en 1975. Su experiencia le indica que los testimonios del personal aéreo son los de mayor credibilidad para establecer la veracidad del fenómeno OVNI. Este tipo de testigos son muy ricos en sus informaciones, porque estos testigos son técnicos, son profesionales de la aviación que pueden distinguir perfectamente entre cualquier fenómeno natural que pudiera inducirnos a pensar que en realidad no es un objeto desconocido. El primer paso para esclarecer el extraño suceso sobre el aeropuerto internacional es averiguar qué pudieron captar los radares en el centro de control. El GET ha pactado una entrevista con Emilio Estañol López, uno de los controladores aéreos presentes en 1975. Buenos días. Venimos con el señor Emilio Estañol. Hoy te le damos paso. Gracias. Señor Estañol. Sí, mucho buenos gusto. Días. Emilio Estañol. Tránsito aéreo. En 45 años de servicio, nunca vivió un hecho semejante al del 3 de mayo del 75. Ese sábado, una avioneta monomotor se acercaba al aeropuerto y el piloto se comunicó a la torre de control en estado de crisis. Ya que se estableció la comunicación, el piloto dijo: mi avión está sin control. Tengo a la vista dos objetos no identificados y un tercero que me está cargando. Era un silencio en el centro de control, que inclusive se llegó a cerrar el aeropuerto mientras no se decidía la suerte de este piloto de los Santos. Carlos Antonio de los Santos piloteaba un pequeño avión comercial y aseguraba que inexplicablemente su aeronave estaba siendo controlada por tres objetos desconocidos. Para los controladores, se trataba de un piloto fuera de sus cabales que podía precipitar el avión trágicamente sobre el aeropuerto. Como a las 16 millas al sur de México, el piloto dijo: me están dejando ahora, ya tengo control con mi aeronave. Y en ese momento vimos una mancha como de, digamos, un centímetro cuadrado. El GET, especializado en la investigación con personal aéreo, sabe que mancha o eco es la denominación que recibe la señal captada por el radar. Esa señal corroboraba el relato del piloto. La situación había durado casi 20 minutos, hasta que la avioneta pudo aterrizar en la pista 5 del aeropuerto. El GET pretende acceder a todos los datos posibles sobre aquellos tensos instantes. Señor Estañol, ¿y hay alguna evidencia de este caso que se haya registrado en aquel entonces?
Sí, cómo no. A través del tiempo llegó a mis manos una pequeña grabación del momento en que el capitán de los Santos trata de establecer la comunicación con el controlador en aquel entonces. Oye, es extraordinario, porque entonces estamos ahí teniendo todos los elementos que intervinieron en esa visualización, tanto del avión como de la torre de control. Mire, aquí lo tengo. La cinta es un documento invaluable para el trabajo del GET. Señor Español, ¿podría entonces yo sacarle una copia? Allí se registran fragmentos de las comunicaciones entre el centro de control y la avioneta de Carlos de los Santos. Pues me da mucho gusto haberlo conocido. Muy gentil, le agradezco mucho su atención. La confirmación de parte del controlador aéreo sobre la presencia de aquellos tres objetos no identificados impulsan al GET a llamar al piloto Carlos Antonio de los Santos. Carlos, buenas tardes. Habla Carlos Guzmán. Sin ofrecer explicaciones, de los Santos se niega a dar su testimonio. Sin embargo, Carlos Guzmán está decidido e insiste hasta acordar la cita. Sí, sí. Sí, en lo que hago de aquí a tu casa. Carlos Antonio de los Santos tiene 50 años. Vive con su esposa en la colonia Jardines San Mateo, del municipio de Naucalpan. Es amable con el equipo, pero no está seguro de hablar sobre su experiencia. El GET tarda en convencerlo para que cuente aquel vuelo desde Lázaro Cárdenas a Ciudad de México. De los Santos trabajaba para una empresa potabilizadora de agua y era uno de sus rutinarios viajes de traslado de materiales. Entonces, sobre Tequesquitengo, sentí la sensación de que alguien me estaba observando por el lado izquierdo, de la careta o de la cabina del avión. Entonces volteo y veo un objeto de color gris. Tengo por allí un bosquejo que me hizo un amigo, déjame enseñártelo. Y es exactamente lo que yo vi sobre Tequesquitengo. Gracias. Este objeto es, sin lugar a dudas, es esto. ¡Ah, caray! Oye, está increíble. Esto yo a un amigo le hice un dibujo, un bosquejo, y él ya se encargó de elaborarlo en este material. ¿Y el otro era igual o igualito, distinto? No, igualito, el que traía sobre el ala derecha. El GET advierte las numerosas maquetas de aviones que Carlos de los Santos, el piloto de Naucalpan, tiene en su casa. Y le pide que utilice una para representar la difícil situación con los objetos voladores no identificados. Quiere visualizar los hechos tal como fueron sobre el Aeropuerto Internacional de México. El primer objeto apareció más o menos aquí así. ¿Sí? Uh-huh. Ahí lo tienes. El segundo objeto venía sobre el ala derecha, ¿sí? Y más o menos la distancia de separación entre el objeto y la cabina del avión era de 1.70 m, 1.50 m. Y el tercer objeto se precipitó de la parte de enfrente hacia mí, hacia la aeronave. Yo pensé que se estrellaba contra la aeronave, ¿no? Que iba a haber ahí, sí, una colisión. Pero de aquí hizo un movimiento fantástico y se pasó hacia abajo. O sea, hizo esto, ¿no? Sí. Y se quedó impregnado en la superficie inferior del fuselaje, a tal grado que golpeó la panza del avión en donde vienen las compuertas del tren de aterrizaje y lo dañó. Carlos Antonio de los Santos estaba en emergencia. Decidió comunicarse con el Centro de Control México porque ya no podía dominar su avioneta. Yo continuaba volando hacia la Ciudad de México, pero estaba en un estado emocional tremendo. Estaba nervioso, llorando,
pero consciente de lo que estaba pasando. La aeronave estaba siendo controlada por los tres objetos. Posteriormente, el piloto declaró que suponía que los objetos desconocidos habían desarrollado un campo magnético alrededor de su avión para poder controlarlo. En ese momento, la cordura de Carlos de los Santos estaba en duda. O sea, lo que salva mi reputación como piloto, como profesionista, como ser humano, son las declaraciones de los controladores, que en aquel entonces estaban controlando la pantalla del radar. Que ellos afirman que efectivamente ellos captaron la presencia de tres objetos visuales no identificados alrededor de la aeronave. Sí, ellos lo manejan como ecos, que habían captado tres ecos. Y que los tres ecos habían hecho un desplazamiento total en un viraje de 270 grados, o sea, así, en un radio de acción de más de 3 millas y a una velocidad de 900 kilómetros por hora. El controlador nos confirmó ese hecho. Después de reconstruir el hecho, llega un momento clave en la investigación del Gate. Escuchar la cinta en donde están registradas las comunicaciones entre el piloto y el centro de control. Carlos Guzmán y Carlos de los Santos, el piloto de Naucalpan, van a revivir los angustiantes 20 minutos en que la avioneta monomotor era controlada por tres naves extraterrestres. Más adelante, Carlos Antonio de los Santos y el Get Carlos Guzmán escuchan la grabación que prueba los desesperados pedidos de auxilio del piloto a la torre de control. Carlos Guzmán investiga un caso ocurrido en 1975, cuando una avioneta fue controlada por tres objetos no identificados sobre el Aeropuerto Internacional de México. El Get y el piloto Carlos de los Santos se disponen a escuchar una cinta de audio donde están registradas las desesperadas comunicaciones entre el centro de control y la aeronave. Es la grabación de... La grabación de tu experiencia... El Get siente el impacto que la grabación causa en Carlos de los Santos. Al oír su propia voz en la cinta, el piloto inmediatamente se retrotrae al día del hecho, 27 años atrás. Get. ¿Esa será la voz de español? Sí. Nuevamente, el pedido de auxilio. No me contestaban. En ese momento no me contestaban. Pues ya llevabas tres. Sí, tres. Unión Centro México, prosiga. Ahí le di la posición del avión. ¿Dónde está él? No contestaban en realidad. Ahí. Muy rápido. ¿Se acabó o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Get.
Carlos de los Santos está conmocionado. El Get insiste en adentrarse en sus vivencias. Quiere precisar los sentimientos que el piloto tuvo ante el fenómeno. ¿Y qué es lo que sientes ahora en estos momentos que estás reviviendo esta...? Realmente, como tú lo acabas de decir, estoy reviviendo la experiencia, ¿no? Ya de hace muchos años. ¿Te dio miedo? ¿Te hizo llorar? No, venía nervioso, llorando. ¿Fue gusto? No, gusto nada, en lo absoluto. No tenía ningún gusto, en lo absoluto. O sea, nada de que, hola, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? No, estaba yo nervioso, estaba espantado. Tengo 50 años de edad ahorita. Y en 50 años nunca he fumado, nunca he tomado, mucho menos una droga o un vicio. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es este objeto? ¿Qué es el otro, el tercero? ¿De dónde son? ¿Quiénes vienen? ¿Sí? ¿Cuáles son sus intenciones? Con el tiempo, Carlos Antonio de los Santos, el piloto de Naucalpan, pudo asimilar los acontecimientos. Pudo aprender de aquella situación sobre el aeropuerto de México. Y logró ensayar una respuesta al enigma que enfrentan casi todos los que tienen experiencias con extraterrestres. ¿Por qué aquello le había sucedido a él? Me ha enseñado que, pues que el espacio es inmenso, es grande, es infinito, ¿verdad? Y que no estamos solos. Y sería egoísta pensar que somos los únicos seres que habitamos este planeta. ¿Por qué no pensar que hay miles de planetas como este? A lo mejor unos más avanzados, otros más atrasados, ¿verdad? O otros en iguales circunstancias. Por último, Carlos, ¿por qué crees que esta experiencia te pasó a ti? ¿Qué explicación tú tienes del por qué tú fuiste, en cierta manera, elegido? Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta porque una persona agarró y me dijo, me comentó, me dice, tu avión andaba mal, tu avión andaba en condiciones pésimas. En Lázaro Cárdenas tuviste un problema, no arrancaba el motor y tu avión traía un problema. Nadie puede saber si estos tres objetos alguien los mandó para ayudarte, porque a lo mejor pudiera haberte sucedido algo peor. Carlos Antonio de los Santos, el piloto de Naucalpan, ha intentado retomar su vida normalmente. Pero no le ha sido fácil continuar activo en el negocio de la aviación. Solo unos pocos le creyeron. La mayoría dejó de considerarlo apto para pilotear aviones. El Get deja su casa de la colonia Jardines San Mateo, sin preguntarse si le cree o no. Al cierre de su trabajo, Carlos Guzmán tiene suficientes pruebas para establecer objetivamente qué aconteció el 3 de mayo de 1975 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los testimonios, las narraciones de Emilio Estañol, las nuevas aportaciones de Carlos Antonio, nos reúnen prácticamente la totalidad de las piezas extraordinarias de este caso. Y la evidencia del cassette no hacen sino confirmar la autenticidad del caso, de la experiencia de Carlos Antonio, como un caso real y único. En 1999, Juan Medina se desempeñaba como guía en el desierto llamado la Zona del Silencio. Una noche, Medina y sus hombres iban a afrontar las heladas temperaturas sin fuego cuando aparecieron luces en el horizonte. Ah, yo puedo jurar que es un carro. Pues que no. Y así estuvimos, se prendía, se apagaba y se fue acercando. Y después que lo vamos viendo mucho, muy cerca, y efectivamente era un carro. Le pregunto yo al chofer, que no recuerdo su rostro ni nada de eso, oye, ¿no traes por ahí unos cerillos que me regales para poder sobrevivir acá en el desierto? Y me contesta él, sí. Y entonces por el vidrio pequeño, nos entrega una cajetilla de cerillos, la recibe mi compadre,
Nosotros nos vimos, duramos 3 días dentro de la zona de silencio. Cuando salimos, estaba una pequeña comunidad que se llama Las Lilas. Llegamos y que le preguntamos a un señor ahí. Compré yo una soda, un refresco por ahí, inclusive hasta el tiempo. Oiga, disculpe, ya pasó un camioncito, ¿qué tal día pasó por acá? Ya pasaría. Y se me queda viendo, me dice, oiga, le hizo daño el desierto, ¿verdad? Oye, ¿por qué? Pues, están viendo camioncitos allá, primero. De esos camioncitos aquí no hay. Segundo, ¿tú crees que un camioncito tal de esos va a poder caminar por toda esa arena y sorteando toda clase de obstáculos? Y todos nos quedamos viendo los tres. Ah, caray, ¿de veras? ¿Quiénes fueron? Ahí está la incógnita para nosotros. Yo hice una pregunta por ahí a un investigador. Para mí, mi respeto, muy, muy reconocido, William Carson, de la Universidad de Chicago. La respuesta en concreto me dijo que nosotros habíamos sido privilegiados en haber tenido un contacto con extraterrestres, que son los que nos ayudaron para poder sobrevivir allí. Yo sí creo en ello, sí creo que vienen extraterrestres y sí creo que existan, porque el espacio es demasiado, demasiado amplio, demasiado infinito, y ¿cómo íbamos a existir únicamente nosotros? No es posible. Más adelante. Continuamos con Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Regresaremos con más Infinito OVNI. Congreso es la reunión de un grupo de personas para investigar, evaluar y diseminar información sobre OVNIs a nivel mundial. La convención organizada por Brown es considerada como el principal evento internacional sobre OVNIs. Este año, una de las mejores muestras de OVNIs en video viene de la estación espacial rusa Mir, Michael Heisman, un antropólogo alemán reconocido mundialmente como uno de los expertos en OVNIs. Aquí tenemos una película auténtica, indiscutible, que nos muestra una nave en forma de cigarro de origen extraterrestre maniobrando cerca de la estación espacial. Heisman afirma que el objeto no identificado en este video es muy similar a otros. Un objeto casi idéntico fue fotografiado por el astronauta norteamericano Jim McDivitt a bordo del Gemini 4. Y en Rusia, cientos de personas vieron otro objeto similar. A miles de kilómetros de distancia está uno de los lugares del mundo más visitados por los ovnis, Sudamérica. El experto en ovnis, Jaime Rodríguez, nos muestra algunos avistamientos ocurridos en ese lado del mundo. Hicimos un estudio en el que comprobamos que Sudamérica es uno de los lugares favoritos de los ovnis, pues el área contiene mucho uranio. Los lugares donde abunda el oro y el uranio son los más visitados. Una de las observaciones más impresionantes ocurrió en 1992 en Ecuador. El video fue grabado en una fiesta de cumpleaños por el hijo del vicepresidente del Ecuador. Cerca de 25 personas se encontraban bailando la Macarena cuando de pronto la cámara captó algo extraño sobrevolando el lugar. La esposa del vicepresidente vio la nave y le dijo a todos, miren eso, no puede ser, no puede ser un avión. Paul Davis es un fanático de los ovnis. Él escribió y produjo la película Roswell acerca del famoso choque de una nave en 1947 en Nuevo México. Davis dice que el video de la Macarena es interesante por su espontaneidad. Las chicas están bailando y un grupo de ellas nota algo simultáneamente en el cielo. Lo observan, lo señalan. La cámara se mueve para mostrar el objeto. Es muy interesante. Según Davis, la observación de ovnis como este se hace cada vez más común porque mucha gente posee cámaras de video. Estas imágenes de objetos extraños en el cielo, descubiertos por gente normal en situaciones comunes y corrientes, ahora están disponibles para que millones de personas las vean y compartan las experiencias que otros han tenido. Davis, al igual que otros expertos, hace mención a que no todas estas naves provienen de otro mundo. El trabajo del Congreso de OVNIs es estudiar todas y cada una de las posibilidades. No tiene que tratarse de extraterrestres. ¿Quién más podría tener esa tecnología? Solo agencias secretas del gobierno. Continuamos con Infinito OVNI.
Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Regresaremos con más Infinito OVNI. Numerosos ufólogos aún se preguntan qué habrá querido decir Ronald Reagan cuando, siendo presidente de los Estados Unidos, comentó en una asamblea de las Naciones Unidas que los países del mundo estarían mucho más unidos si tuvieran la certeza de una amenaza de origen extraterrestre. A comienzos de 1999, los medios de difusión chilenos registraron la noticia de unas extrañas estructuras que estarían orbitando en torno a la Tierra. Esto provenía de fotos tomadas por el satélite norteamericano Ghost 8. Y una de esas fotos mostraba un objeto volador, no identificable, borroso por cierto, sobre el territorio del Brasil. La otra fotografía mostraba algo similar sobre territorio chileno. El 17 de julio de 1992, el satélite norteamericano Ghost 8 captó una estructura desconocida orbitando sobre el territorio chileno a la altura de Antofagasta. Su velocidad estimada era de 11.000 kilómetros por hora. Cálculos informales decían que tenía unos 450 metros de diámetro. El 4 de julio del 96, el mismo satélite detectó otro objeto extraño, esta vez sobre Brasil. También era veloz y de gran tamaño. Esta otra fotografía, que circula en Internet, muestra un objeto desconocido sobre los Estados Unidos y data del 3 de septiembre de 1993. Los testimonios impresionaron a los ufólogos y a los medios de comunicación, pero las autoridades guardaron silencio. No se sabe si la existencia de estructuras gigantes orbitando la Tierra o los crecientes avistamientos de ovnis en todo el mundo podrían presentar algún tipo de amenaza. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos en nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito. Un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito. Señal del nuevo milenio. Abre tu mente.